Con solo 7 puntos, tras 9 fechas del torneo nacional de fútbol, Deportes Iquique está en el lugar 13 de la tabla de clasificación, panorama que es desalentador para la hinchada. A nivel directivo se analizan los resultados, 7 empates y 2 derrotas, pero hay confianza y esperanza en recuperar puntos. No se han conseguido buenos resultados, el equipo juega bien pero no logra ganar y obviamente eso nos pone nervioso a todos, me imagino que la gente está súper molesta con todo esto, pero creo que en estos momentos hay que estar más unidos que nunca. El camarín está con la única misión de sacar esto adelante, el cuerpo técnico también y nosotros como dirigentes también. La hinchada, a pesar de todo, me imagino que está molesta, pero creo que en estos momentos hay que manejar esto con mucha tranquilidad, estar unidos y tratar de sacar esto adelante. Todavía no se ha perdido nada. El último encuentro con Santiago Wanderers fue una derrota para los Dragones por 1-2. Quedan 6 finales, la cual comienza este fin de semana contra Antofagasta ya, y es de esperar que logremos los 3 puntos para empezar ya a salir de la zona difícil en la cual estamos inmersos. El mal rendimiento no es ajeno a la hinchada. Iquique no tiene delantera, el único bueno de todo es Villalobos, que está expulsado, usted lo sabe. Le falta un acompañante y la defensa extrema también anda tan nerviosa, parece. Un equipo que no logra plantearse como de local, por ejemplo, va ganando y terminan empatando. Y ahora con Wander terminamos perdiendo, es el colmo. O sea, ¿a qué juega el Pillo Vera? Los iquiqueños normalmente a la adversidad le ponen garra, le ponen corazón, le ponen coraje. Y eso hoy día en el equipo no se está viendo. No es culpa de los jugadores. Mi opinión muy personal es del cuerpo técnico. La voz de la hinchada está contra el entrenador, pero a nivel directivo se sostiene que no es esa la solución. Es normal que en momentos complicados se viva una situación así, que piden que salga el técnico. Obviamente esto se mide por resultado, por eso que le digo que esperemos ganar este fin de semana y, digamos, ganando se soluciona todo este problema. El próximo sábado el CDI se enfrenta a Antofagasta, rival directo en el drama del descenso, como visita y posteriormente con Universidad de Concepción y Unión Española en alto auspicio.